informante. Sí. Ella escuchaba aquí a él hablando del gobierno y a usted. Entonces resulta que a ella se le hizo monumento, pero ese monumento no será por dignidad a las clases indígenas, pero en sí fue traidora a sus propias A la tribus. que sacan por el de Catalina Que ya. es un monumento grande, el cuerpo muy hermoso, así está parada en Cartagena, Ah, sí. la India Catalina. Ella, con Sebastián de las Casas, era que tenía ella subrayada. Tocas, o sea, la humanidad, si nosotros la analizamos por el lado que es, uno llegamos y dice, ay, que Jesús, que ay, que allá orando. Jesús andaba con una cuadrilla de guerreros revolucionarios peleadores contra los ricos, sino que los ricos lo volvieron pastorcito y que él solamente Es que oraciones y eso. todo. No, eso era un grupo también de guerra. Y no que a nosotros, vea, a San Pedro Clavel, usted sabe quién es la historia de él, lo trajeron los españoles porque, bueno, esos indios no nos quieren atender mucho lo de nosotros. Allá adoran la luna, las estrellas, los árboles. A mí ni vamos a llevarles al amigo allá. Entonces vino San Pedro Clavel, que fue él, dicen, que era el que venía buscando es que la libertad de los negros, de los esclavos. Pero era al revés, era para mantenerlos sometidos y que le hicieran caso al rey y le dieran todo lo que el rey pidiera. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo realmente alcanza a reconocer que venimos maltratados por punta y punta? A mí a veces me llegan aquí evangélicos que vea que conviértase que al Señor Ay, no. y digo yo.